vamos a hablar sobre nuestro poderoso sistema inmunitario. He tratado de organizar las diapositivas y el contenido de un modo lo más didáctico posible para que los conceptos básicos sobre el sistema inmunitario sean retenidos de manera adecuada. Bueno, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, está conformado por numerosas células y moléculas que todos tenemos. Es como un ejército que llevamos dentro y que tiene dos grandes capacidades: la capacidad de defensa y la capacidad de tolerancia inmunológica. Este concepto es muy importante. El ejército de moléculas y de células que llevamos dentro es muy potente, generalmente eficaz. Tiene dos grandes capacidades: la capacidad de defensa, de protección, de ataque, y la capacidad de tolerancia inmunológica. Y esa respuesta del sistema inmunitario va a depender del agente, de la molécula, del microbio, de la célula a la que se enfrenta y del lugar por donde se enfrenta. Por ejemplo, esta es una representación animada de un hongo, del hongo Candida albicans. Los hongos Candida albicans están por todo lado, pueden crecer en diferentes superficies, incluso pueden crecer en superficies humanas. Por ejemplo, en las mujeres causan candidiasis vaginal. En otras personas con ciertas inmunodeficiencias pueden causar candidiasis en el esófago. Es un hongo oportunista. Aprovecha cualquier oportunidad para generar una infección. ¿Cuál debería ser entonces la respuesta de nuestro sistema inmunitario ante el ataque de este hongo, ante el ataque de la cándida? ¿Debe ser una respuesta de defensa, de protección, o debe ser una respuesta de tolerancia inmunológica? Pues debe ser una respuesta de protección, de defensa, para eliminar a los invasores. Allí intervienen una serie de moléculas y células, siendo una de las células más poderosas en la defensa anticándida, en el ejército anticándida, un grupo de células de linfocitos llamados TH17, linfocitos T helper 17. Se les llama así, helper, porque colaboran con otras células, ayudan, son los linfocitos T helper. Están dentro de los linfocitos T CD4. Es un subtipo del linfocito T CD4. E helper 17. Se le llama 17 porque cuando se les descubrió, una de las citocinas que fabricaban es la interleucina 17A, la interleucina 17F. ¿Y qué dice nuestro linfocito TH17? Yo te protejo de las cándidas. Una buena actividad apropiada, coordinada de la inmunidad TH17, elimina a los invasores. Y tenemos al ejército TH17 ya con un poco más de células y moléculas implicadas. Nuestro linfocito TH17, su función es ayudar a las demás células mediante la secreción de citocinas, como interleucina 17A, ya mencionada, interleucina 17F, interleucina 22. Para atraer neutrófilos. Estos son los neutrófilos. Los neutrófilos son células que abundan en la sangre. Tenemos alrededor de 2.500 neutrófilos por microlitro de sangre.
son células de vida media corta que siempre están circulando listas al llamado, en este caso del linfocito TH17, para ir hacia el lugar de la infección. Además, el linfocito TH17 puede potenciar a las células epiteliales. Estas son las células epiteliales. Y como ustedes ven, son células que están juntitos unos a otras para generar una barrera contra la invasión por el microbio en este caso. Son células, por ejemplo, que están en la piel, recubriendo la piel o recubriendo las mucosas, la mucosa de la boca, la mucosa nasal. Las células superficiales son las células epiteliales, una barrera contra la invasión, en este caso de las cándidas. Tenemos también aquí a las células dendríticas. Las células dendríticas representan un nexo entre la inmunidad de primera línea y la coordinación con el linfocito TH17. En resumen, la célula dendrítica está debajo de las células epiteliales. Están esperando, vigilando. Cuando hay una invasión microbiana, la célula dendrítica se lo puede comer a los microbios y dentro de ella procesarlos, hacerlos pedacitos y esos pedacitos presentarlos en estos platitos rojos que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Si ustedes ven allí, hay un fragmentito del microbio que está siendo presentado. ¿A quién le va a presentar este fragmento? Al linfocito TH17. En realidad le presenta al linfocito CD4 antes que se diferencie en TH17. Y es la célula dendrítica importante para inducir la diferenciación del linfocito TH17. Entonces vemos aquí cuatro células implicadas en la defensa frente al hongo cándida. Hay algunas más que no he mencionado. Aquí he mencionado a las células epiteliales en su función como barrera física y para producir también proteínas llamadas péptidos antimicrobianos que eliminan directamente a los microbios. Tenemos a la célula dendrítica con su función de atrapar al microorganismo y presentar los antígenos. Tenemos al linfocito TH17 que es derivado del linfocito CD4 luego de reconocer al antígeno. Y tenemos los neutrófilos, que son potentes células para comer microbios y para formar trampas extracelulares en la defensa frente a este hongo. Esta es una respuesta normal, fisiológica, generalmente eficaz. Cuando esta respuesta no funciona por falla en algunos de los componentes mencionados, entonces en el paciente se desarrolla una infección, en este caso candidiasis mucocutánea, porque afecta la mucosa oral, afecta también algunas áreas aquí de la piel, afecta la mucosa del esófago. Estos como algodones blancos son todas las colonias de hongos cándida que no han podido ser controladas por el sistema inmunitario. Un segundo ejemplo. Cuando el sistema inmunitario se expone, en este caso, a una micobacteria, el Mycobacterium tuberculosis causa más de 1 millón de muertes en el mundo todos los años. En el Perú hay muchísimos pacientes con formas severas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Cuando nuestro sistema inmunitario se encuentra con este microbio, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿De defensa, de protección, de ataque o de tolerancia? Pues similar a la respuesta frente a la cándida, la respuesta debe ser de protección. Pero en este caso, las células que participan fundamentalmente son los linfocitos TH1,
Vimos que frente a la cándida eran los TH17. Aquí aparece otra subpoblación de linfocitos CD4, los T helper tipo 1. ¿Qué dice nuestro linfocito TH1? Yo te protejo de la tuberculosis. En general, los linfocitos TH1 nos protegen de infecciones por microbios intracelulares, como en este caso las micobacterias. Aquí tenemos más células implicadas en el ejército TH1. Ya conocemos la actividad de las células epiteliales. En los libros de los inmunocitos, cada célula tiene su nombre. La célula epitelial se llama Vilma. Ya después podemos coordinar para enviarles los PDFs de los libros de los inmunocitos o el link donde se pueden descargar en internet. Su nombre en estos libros es Vilma, la célula epitelial. Para ser más didáctico el asunto. Pero ustedes ya saben su función y su ubicación. Las células epiteliales recubren la piel, recubren las mucosas, actuando como una barrera física para prevenir la invasión microbiana, además de producir directamente proteínas antimicrobianas, como las defensinas, las catelicidinas, entre otras. Ustedes ya conocen también a la célula dendrítica y su función como presentadora de antígenos. Un nexo entre la respuesta de primera línea de contener la invasión y despertar al linfocito TH1. Repetimos, la célula dendrítica puede atrapar a los microbios invasores, hacerlos pedacitos dentro de ella y presentar estos pedacitos en su membrana a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Esos antígenos presentados son los que van a despertar al linfocito TCD4 para que se diferencie, para que evolucione hacia un linfocito T helper 1 en este caso. Y el linfocito TH1 va a secretar, va a liberar, va a fabricar otras moléculas de comunicación celular. En comparación al TH17, vimos que el TH17 fabricaba interleucina 17A, interleucina 17F, interleucina 22. En este caso, el linfocito TH1 va a fabricar otras citocinas. Una de las principales es el interferón gamma. El interferón gamma potencia al macrófago. Aquí apareció otra célula. En los libros se llama fefón el macrófago. Es un fagocito. Como ustedes ven aquí, se lo está comiendo a la micobacteria. Es un fagocito grande, a diferencia del neutrófilo, que es un fagocito pequeño. El macrófago está dispuesto a comer microbios invasores. También los macrófagos eliminan residuos celulares. Es una célula que ejerce como basurero también. Elimina los residuos celulares, lo que ya no sirve, lo elimina. Es una célula muy importante en nuestro sistema inmunitario. Incluso en algunas localizaciones del cuerpo tiene nombre propio. Por ejemplo, en el hígado, algunos macrófagos se llaman células de Kupffer. En el vaso también tienen su nombre propio. En el riñón también tiene su nombre propio. Y así en diferentes tejidos. Esto es una respuesta normal. En realidad es una respuesta simplificada, porque el mecanismo inmunitario contra las micobacterias, contra tuberculosis, es mucho más complejo. Pero la idea es ir entendiendo conceptos básicos. Si funciona la respuesta inmunitaria contra las micobacterias, no tendría por qué desarrollarse la tuberculosis. El problema es que los microbios también tienen sus estrategias de ataque. Y si a eso le sumamos que no siempre nuestro sistema inmunitario
está preparado. Por ejemplo, las personas con desnutrición crónica, las personas con ciertas inmunodeficiencias, va a haber una disminución en la actividad del sistema inmunitario. Las personas que fuman, las personas alcohólicas, o de repente si en casa hay una persona que ya tiene una infección por tuberculosis, está eliminando los bacilos a través de la tos y hay mucha exposición al microbio. En esas circunstancias, el microbio puede ganar la batalla desarrollándose la tuberculosis, cuya forma más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Vemos aquí un pulmón destruido por las micobacterias. Y aquí podemos diferenciar y comparar fácilmente entre una tomografía normal, esta es una tomografía de los pulmones, aquí al centro está el corazón y aquí al costado están los pulmones. Y ustedes ven una textura más o menos pareja. Miren lo que ocurre en una infección severa por tuberculosis. Lo destruye el tejido pulmonar. Un tercer ejemplo. Ya vimos lo que ocurre frente a la cándida, la importancia de los TH17, del ejército TH17. Ya vimos la importancia del ejército TH1 frente a las micobacterias y otros organismos intracelulares. Ahora vamos a ver la respuesta del sistema de defensas ante los gusanos. Dentro de los diferentes tipos de parásitos tenemos a los helmintos, a los gusanos. El más frecuente son los oxiuros, que sobre todo da a los niñitos. Esos parásitos que parecen arrocitos y que hacen que el niñito en la noche llore porque tiene picazón en la zona anal. Es muy común entre niños, los enterobius, los oxiuros. Este es un gusano más grande. Este es el Ascaris lumbricoides. Más o menos mide unos 20 centímetros. También es común en nuestro medio. La infección por este gusano generalmente viene por vía oral, a través de huevos que están contaminando los alimentos, las bebidas. Esos huevos eclosionan en el intestino y salen larvas que tienen todo un ciclo de migración en el cuerpo hasta establecer sus formas adultas en el tracto intestinal. Si nos atacan los Ascaris, ¿cuál debe ser la respuesta del sistema inmunitario? ¿Debe ser una respuesta de protección, de defensa, o debe ser una respuesta de tolerancia? Pues la respuesta es de defensa, de protección, de ataque, sobre todo cuando las larvas están atravesando otros tejidos aparte del intestino. Las larvas en su ciclo en el cuerpo humano pueden atravesar el hígado, pueden atravesar los pulmones. Ahí aparece otro ejército, el ejército TH2, también llamada inmunidad tipo 2. Entonces ya tenemos los TH1 y su ejército, inmunidad tipo 1. Habíamos visto los TH17 y su ejército, también se le llama inmunidad tipo 3. Ahora vemos al linfocito T helper 2. Es otro subtipo de linfocitos TCD4. El linfocito TH2 puede secretar otras moléculas de señalización, de comunicación entre células. Tenemos a la interleucina 3, a la 4, a la 5, a la 9 y a la 13. Todas estas moléculas van a estar implicadas en la activación de diferentes células. Por ejemplo, la interleucina número 13 activa a las células epiteliales, a Vilma y sus amigas, ya conocidos por ustedes, para que secreten moco, para que liberen moléculas que puedan destruir a los gusanos en el intestino. La interleucina número 3 puede activar a estas células con puntitos azulitos, llamadas basófilos. Son células inflamatorias que intervienen en esta defensa. También puede activar al mastocito,
Los mastocitos también son células inflamatorias parecidas al basófilo. La interleucina 5 en particular activa a los eosinófilos, también células inflamatorias que atacan al gusano mediante la secreción de sustancias tóxicas. La interleucina 4 y la interleucina 13 pueden ayudar al linfocito B a que fabrique un tipo de anticuerpos llamados inmunoglobulina E, especialmente importante en la defensa frente a estos helmintos. Aquí en este gráfico también aparece la célula dendrítica, que ustedes ya la conocen. Su función principal es presentar los antígenos al linfocito CD4 para inducir su diferenciación, en este caso a un linfocito TH2. Y aparece otra célula, que si ustedes la miran bien, se parece al linfocito TH2. Se llama célula linfoide innata tipo 2. Y es una célula parecida en su estructura y en su función al linfocito TH2, sino que su activación es mucho más rápida. Es una célula linfoide del sistema inmune innato, del sistema inmune que se activa más rápidamente. Su función es la secreción temprana de citocinas que condicionan un ambiente favorable para la posterior diferenciación del linfocito TH2. Un cuarto ejemplo. Aquí tenemos al estreptococo pneumoniae, también llamado neumococo. El estreptococo pneumoniae es una bacteria extracelular. En el microscopio se lo puede encontrar en pares, por eso se llama diplococo, o en cadenas, por eso se llama estreptococo. Su nombre en los libros de los inmunocitos es Tommy. Tommy el neumococo. Es muy peligroso. Puede vivir en nuestra garganta, pasar desapercibido ahí, o en la parte de atrás de la nariz. Puede generar neumonía si llega al pulmón. Puede generar meningitis, una infección de las meninges del sistema nervioso central. Puede infectar las articulaciones, puede infectar los oídos, la región de los senos paranasales, causando sinusitis. Es una causa muy frecuente de muerte por infecciones en los menores de 5 años y en los ancianos. Es Tommy el neumococo. Y aquí tenemos algunos mecanismos de defensa frente a Tommy. Aquí aparece nuestro linfocito B. En los libros se llama MOLI. Ese nombre le pusimos al linfocito B. De repente, cuando hagamos la clase en vivo, les voy a mostrar los inmunocitos de juguetes. Es MOLI. MOLI, el linfocito B. Los linfocitos B fabrican anticuerpos. Nuestros linfocitos B fabrican anticuerpos. Hay 5 grandes clases de anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A, la M, la G, la D y la E. En este caso estamos viendo 3 clases de anticuerpos que nos ayudan en la defensa frente a Tommy el neumococo, que ustedes lo ven aquí. Está preocupado, está asustado. En este caso, aquí arriba, está rodeado por moléculas de inmunoglobulina A. Las moléculas de inmunoglobulina A, de anticuerpos tipo A, se pegan sobre el neumococo y lo neutralizan, fundamentalmente en las secreciones. Por ejemplo, en las secreciones de la garganta, de la tráquea, allí hay inmunoglobulina A, en la saliva, en el moco. Esta inmunoglobulina A se pega a la superficie del neumococo y ya no lo deja invadir. Aquí el neumococo lo dice: estos anticuerpos no me dejan invadir.
Los anticuerpos tipo A son muy importantes para la defensa de nuestras mucosas. Aquí tenemos anticuerpos tipo M y anticuerpos tipo G. Los anticuerpos tipo M generalmente están de 5 en 5. Acá lo he puesto uno solito, pero generalmente están de 5 en 5. Igual inmunoglobulina A, están de 2 en 2. También puede estar de 1 en 1, pero generalmente está de 2 en 2 en las secreciones. Pero es que estos gráficos son, el fundamento es más didáctico, es importante comparar con lo que realmente sucede. Acá deberían haber dos pegaditos, dos anticuerpos pegaditos por su colita. Y acá deberían haber cinco anticuerpos pegaditos por su colita. Bueno, el que sí actúa generalmente de uno en uno y es el anticuerpo más poderoso de todos generalmente es la inmunoglobulina G, aquí el amarillito. Se pega a la superficie del neumococo y esto estimula su eliminación, ya sea activando a los fagocitos, a los macrófagos, a los neutrófilos, como activando también a un sistema complejo de proteínas llamado sistema del complemento. Son como 30 proteínas que intervienen en la defensa frente a diversas bacterias. Aquí vemos la acción de la inmunoglobulina G sobre la superficie, sobre la cápsula del neumococo, y a Fefón el macrófago, que a través de sus receptores, que en este caso simbolizan un tenedor, es simbolizado por un tenedor, se une a la colita de los anticuerpos para poder reconocer mejor a la bacteria. Este mecanismo mediante el cual los anticuerpos son intermediarios para la fagocitosis, o sea, para que el macrófago se lo coma, se lo fagocite, se lo coma. Ese mecanismo se llama opsonización. Opsonización y fagocitosis. Entonces, ¿qué dice Fefón el macrófago? Y acá está que se lo come ya el neumococo. Ahora sí los atrapé. Gracias, anticuerpos. En este gráfico aparecen pedacitos de proteínas del sistema del complemento. Como les dije hace algunas diapositivas, el sistema del complemento es un conjunto de proteínas circulantes en los fluidos corporales, en la sangre, por ejemplo. Varias de esas proteínas son inflamatorias. Hay una de ellas que se llama C3. Y un pedacito de este C3, cuando se activa, se llama C3B. Un pedacito del C3 se llama C3B. Y este C3B es una opsonina también. Media la opsonización, o sea, se pega a la cápsula del neumococo, luego viene el macrófago Fefón o el neutrófilo, su nombre del neutrófilo es Robert, vienen los neutrófilos, los macrófagos, encuentran estos pedacitos de C3B pegados a la cápsula del neumococo y similar a lo que vimos en la diapositiva anterior, usan sus receptores para comerse al neumococo. El C3B también es una opsonina porque media la opsonización, igual que algunos anticuerpos. Y aquí tenemos ahora el otro pedacito del C3, el C3A. Entonces, el C3, cuando se activa, se divide en un pedazo grande que es el C3B que se queda pegado aquí, y en un pedazo chiquito, más chiquito, que se llama el C3A. Y como es más chiquito, puede difundir. Puede migrar, puede viajar para llamar a los fagocitos, a Robert el neutrófilo, a Fefón el macrófago. Este proceso se llama quimiotaxis, atracción celular, en este caso al sitio de una infección. Este es otro mecanismo de activación del sistema del complemento. Habíamos visto al C3B como opsonina. Habíamos visto al C3A como quimiosina, como mediador de la quimiotaxis. Ahora vemos a un conjunto de proteínas agrupadas. C5B, C6, C7
C8 y C9. C5B, C6, C7, C8 y C9. Todas esas proteínas hacen un complejo que funciona como un taladro. Hace huecos en la membrana del neumococo. Poros. Y esos poros generan su destrucción. Revientan los neumococos. Cuando el C5B genera poros en su superficie. Es otro mecanismo de ataque por el sistema del complemento. Miren qué poderoso y maravilloso es nuestro sistema inmunitario. Un quinto ejemplo. Habíamos visto la respuesta de ataque de defensa frente a la cándida, la respuesta de ataque de defensa frente a la micobacteria, frente al ascaris, al ascarón, al lumbricoides, frente al neumococo. Y ahora vamos a ver un poco de algo muy relevante en estos días. Es la razón por la que estoy grabando esta clase y no la estoy dando en vivo. Y es el nuevo coronavirus. En el libro de los inmunocitos, que también espero compartirlos con ustedes, el nombre es Corina, la coronavirus. Como ustedes bien saben, los primeros reportes de personas infectadas por Corina, la coronavirus, vinieron de Wuhan, de China, alrededor de noviembre, diciembre del año pasado, aunque algunos dicen que se sabía de esta infección desde poco antes. Pero bueno, en China reportaron la presencia de pacientes con tos, con dificultad respiratoria, con una forma de neumonía viral. Y justamente la acumulación de pacientes con este proceso similar llevó a los médicos chinos a alertar que quizás estaba ocurriendo una infección respiratoria infecciosa nueva. Cuando se procede a los estudios moleculares, identificación microbiana, en este caso identificación viral, ¿no? Es un agente infeccioso, encontraron a un nuevo coronavirus. ¿Cómo nos ataca el coronavirus? Bueno, sabemos que nos contagiamos por la vía respiratoria fundamentalmente, a través de la tos, de los estornudos, personas que estén cerca nos pueden contagiar, o a través de las manos contaminadas con secreciones que contengan las partículas virales. Y estos coronavirus tienen en su membrana, aquí de color amarillo, una proteína que se llama proteína S, spike. En castellano la traducción le ponen espiga o clavo o pico. Es una proteína en la superficie del coronavirus. Lo que hace es unirse a su receptor. Este receptor se llama ACE2, enzima convertidora de angiotensina 2, esta molécula moradita. Y hay otras proteínas en la membrana celular, como esta que su nombre es medio extenso, TMPRSS2, que facilitan la invasión viral. Entonces, lo que hace este virus es buscar células que tengan receptores para su proteína S y las invade y las infecta. ¿Qué células puede infectar? Las células del tracto respiratorio. Como Vilma, la célula epitelial, que no está dibujada aquí. Entonces, cuando viene orina a las células epiteliales de la garganta, se pega a su receptor y las infecta. Entra a la célula. En este caso, está infectando a otro tipo de célula epitelial que está en los alveolos pulmonares, que se llama célula alveolar tipo 2. En otra literatura, también se le llama neumocito tipo 2. Son células epiteliales que están en el pulmón. Por eso es que este nuevo coronavirus genera neumonía, porque también puede infectar el pulmón. Bueno,
Entonces, Corina infecta las células epiteliales de la garganta, por eso es que inicialmente hay tos seca, dolor de garganta, y luego puede progresar la invasión hacia los pulmones y en algún porcentaje de pacientes, más o menos el 7%, puede causar enfermedad pulmonar severa, con mortalidad en 3 a 4% de las personas infectadas. Este coronavirus también puede infectar otras células, como células en los riñones. Todas las células que tengan sus receptores para la proteína S pueden ser infectadas por orina la coronavirus. Cuando los coronavirus infectan una célula epitelial, en este caso el neumocito tipo 2, la célula infectada puede alertar a las que están a su costado. Es un mecanismo de respuesta inmunitaria rápida mediante la liberación de unas proteínas llamadas interferones tipo 1, interferón alfa, interferón beta. Y aquí están graficadas con los bolitos verdes. Son proteínas liberadas por el neumocito tipo 2 para avisar a las vecinas que hay un agente que le está dañando. Entonces, las otras células que aún no han sido dañadas, cuando reciben la señal de los interferones, pueden mejorar su defensa antiviral. De allí que dentro de los tratamientos propuestos para tratar este nuevo coronavirus, está el interferón, ¿no? El interferón 1 beta. Ustedes pueden poner en internet interferones para el coronavirus y va a salir medicamentos que es a base de interferones para eliminar, contener la infección viral. Y bueno, después de todo un proceso complejo de comunicación entre células, se arma la batalla entre los coronavirus infectantes y los inmunocitos. Tenemos aquí a la barrera epitelial. Hay células que ustedes ya conocen. Ya conocen al neutrófilo, son fagocitos, se comen a los microorganismos. Tenemos al macrófago, es fagocito, también se come a los agentes infecciosos. Tenemos al linfocito B, sabemos que fabrica anticuerpos, anticuerpos que pueden neutralizar al agente infeccioso. Conocen ustedes ya la célula dendrítica, es la presentadora de antígenos, puede atrapar agentes infecciosos, procesarlos y presentarlos en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, para despertar al linfocito TCD4. Ustedes también ya conocen al linfocito TCD4. Ahí están los linfocitos TH1, están los TH2, están los TH17, son diferentes subtipos especializados de CD4. Entonces aquí aparecen dos nuevas células. Este linfocito Natural Killer, miren su nombre, NK, Natural Killer, en castellano, asesino natural, es una célula innata que siempre está circulando por el cuerpo, dispuesta a matar a otras células, por eso se llama asesino natural. Y tenemos a otra célula con mecanismos de ataque similar, pero que necesita ser despertada, similar al proceso de despertar del CD4. En este caso es el linfocito TCD8. Entonces hay linfocitos TCD4, que son los helper, los H, los colaboradores, con sus tipos, el TH1, el TH2, el TH17, los T reguladores, etc. Tenemos otros tipos de linfocitos T, que son los linfocitos TCD8, porque expresan en su membrana la proteína CD8, aquí está como su gorrito. Y los CD8 también se llaman citotóxicos, porque matan a otras células directamente, parecido a los natural killers. Los linfocitos CD8, los linfocitos Natural Killer, son células importantes para destruir a células infectadas por virus. Y también para destruir a células malignas, a células que causan cáncer. El problema en la respuesta inmunitaria contra el coronavirus es que se ha observado en muchos pacientes con enfermedad severa. El problema fundamental no es la presencia de los virus, sino la hiperrespuesta del sistema inmunitario.
la respuesta exagerada del sistema inmunitario. Bueno, ya se me pasó la diapositiva sin querer. La respuesta exagerada del sistema inmunitario. Una hiperactivación de los linfocitos CD4, CD8 y Natural Killer. Una hiperactivación de los macrófagos. Entonces, estos linfocitos, estos inmunocitos, estas células, liberan cantidades masivas de citocinas, de moléculas de señalización, de comunicación intercelular. Liberan una gran cantidad de interleucina 1 beta, de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, de interferón gamma. A eso se le llama tormenta de citocinas. Una gran cantidad de citocinas, una hiperactivación del sistema inmunitario. Y es tan poderoso el sistema inmunitario que lo mata al paciente. De allí que en esos casos se utilizan medicamentos inmunosupresores, o sea, medicamentos para suprimir al sistema inmunitario. Ahora bien, yendo a cómo combatir a este coronavirus, en esta diapositiva les ilustro la importancia de medidas básicas también, y que todos lo sabemos porque nos las repiten siempre y debemos nosotros más bien compartirlas con los demás y aplicarlas. La higiene, el lavado de manos, el uso de jabón, el uso de alcohol, la protección personal con mascarillas. Cuando vamos a los hospitales ya son trajes más complejos. El aislamiento, el distanciamiento social, la cuarentena, la protección de personas vulnerables, a proteger a nuestros viejitos, proteger a las personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, como enfermedades pulmonares crónicas. No fumar. El fumar aumenta el riesgo de enfermedad severa por coronavirus. Estar alerta a los signos y síntomas tempranos de alguna enfermedad severa para acudir a los centros de salud. En resumen, colaborar con todo lo que podamos. Mientras los científicos desarrollan nuevos fármacos. Como les dije hace dos diapositivas, un problema en los pacientes con enfermedad severa es una hiperactivación inmunitaria. Las industrias farmacéuticas desarrollan anticuerpos para bloquear el exceso de citocinas, para bloquear la tormenta de citocinas. Por ejemplo, aquí tenemos un anticuerpo animado que dice: me llamo emapalumab, así se llama, es un anticuerpo monoclonal, así se llama. ¿Y qué dice? Yo neutralizo el interferón gamma. Este puntito, este bolito rosado es el interferón gamma. El anticuerpo, el medicamento, lo neutraliza el interferón gamma y bloquea la tormenta de citocinas. Hay otro anticuerpo que dice: yo soy tocilizumab, así se llama, y bloqueo a la interleucina 6. Este rojito es la interleucina 6, el tocilizumab es antirreceptor de la interleucina 6. Miren, ahí hemos visto cinco situaciones en las cuales el sistema inmunitario reconoce a un agente agresor y desarrolla una respuesta de defensa, de ataque, de protección. Vimos la respuesta de defensa frente a la cándida, frente a la micobacteria, frente al helminto ascaris, frente al neumococo y frente al coronavirus. Todos ellos son agentes infecciosos externos a nuestro cuerpo, agresiones externas, las cuales deben ser contenidas y eliminadas por el sistema inmunitario. En esta diapositiva tenemos una circunstancia diferente. Aquí tenemos a una célula propia, a un melanocito. Los melanocitos son células que todos tenemos en la piel y que le dan color a la piel. Incluso en la zona de los lunares hay una acumulación de melanocitos. Eso es normal. ¿Cuál es el problema? Que los melanocitos, al igual que casi cualquier célula en el cuerpo humano, se pueden volver malignos. Se pueden volver células cancerígenas. Era una célula normal que por acumulación de mutaciones en su ADN se volvió una célula maligna.
Y en el núcleo celular está el ADN. La acumulación de mutaciones en el ADN, por eso es que aquí lo ejemplifico como un corazón negro, o sea que en el núcleo de la célula, en el ADN, se ha acumulado mutaciones, se ha acumulado daño que la célula no pudo reparar. Y ese daño hace que la célula, el melanocito bueno, se convierta en un melanocito maligno. ¿Y cuál es el peligro? Que los melanocitos malignos pierden el control de su reproducción. De uno salen dos malignos, tres malignos, cuatro malignos, ocho malignos, 16 malignos, 32 malignos, y crecen sin control, formando este tipo de cáncer muy mortal que se llama melanoma. Aquí tenemos a un melanocito maligno, a una célula neoplásica de un melanoma. Acá tenemos una foto en la piel de un melanoma. Este cáncer es muy mortal. Miren que se puede diagnosticar a veces a simple vista, ¿no? Imagínense que en el brazo está saliendo una mancha así, todavía chiquita, chiquita. Y uno la ve y dice, uy, pero este lunarcito que tenía está creciendo y está medio raro. O de repente ha aparecido aquí una mancha media rara y se va al dermatólogo. Y lo encontramos chiquito, chiquito lo encontramos. Entonces el dermatólogo dice, no, a mí me parece que es un melanoma, lo voy a sacar. Lo saca y ya uno dice, ya me curé. A veces no es así. Incluso cuando está chiquito, sus células se diseminan por la sangre y por la linfa y se van a otros tejidos, desarrollando metástasis, metástasis de melanoma. El sistema inmunitario está preparado también para destruir, para generar una respuesta de defensa, de protección contra el cáncer. Aquí aparecen nuestro linfocito natural killer, que en los libros animados se llama Paul, y nuestro linfocito CD8, que en los libros animados se llama Paco. Paul y Paco se complementan, complementan sus mecanismos de ataque para destruir a las células malignas, para destruir a los melanocitos malignos. Muchas veces es suficiente y se previene la aparición de cáncer, pero a veces no es suficiente. Y el cáncer se desarrolla y se disemina. Aquí podemos ver una imagen muy triste de metástasis cutánea del melanoma. O sea, las células malignas viajaron a través de la piel, saltaron a través de la piel generando un cáncer. Y esto también puede ocurrir dentro del cuerpo. De allí la importancia de mantener nuestro sistema inmunitario sano, con una buena alimentación, evitando sustancias tóxicas. El cigarro, por ejemplo, es terrible, aumenta muchos tipos de cáncer. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta tipos de cáncer. La exposición a los rayos del sol sin bloqueador aumenta el riesgo de cáncer de piel. Algunas infecciones virales como la hepatitis B y la hepatitis C aumentan el riesgo de cáncer de hígado. El virus papiloma humano aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino. Y así hay diferentes factores que podemos prevenir para que no se desarrolle el cáncer. En resumen, hasta esta diapositiva hemos visto en detalle la capacidad de defensa, de protección del sistema inmunitario frente a microbios y frente al cáncer. La respuesta de defensa del sistema inmunitario es para protegernos de infecciones y del cáncer. ¿Qué sucede, en cambio, cuando el sistema inmunitario encuentra una célula sana, una célula normal, por ejemplo, una célula beta del páncreas? Nosotros tenemos el páncreas en la región abdominal, por la parte de atrás, por detrás del estómago está el páncreas. Y el páncreas tiene diferentes funciones. Hay una función exocrina, libera secreciones para la digestión de los alimentos. Y tiene una función endocrina, una función hormonal. Una de las funciones más reconocidas es la liberación de insulina. El páncreas produce insulina. No todo el páncreas.
un grupo de células que se llama célula beta del páncreas. En el libro de los inmunocitos se llama mechita, la célula beta del páncreas. Entonces las células beta del páncreas fabrican insulina, son células buenas, son células que necesitamos para vivir, porque la insulina, dentro de sus diferentes funciones, regula el metabolismo de la glucosa. Si yo como un chocolate, que tiene bastante glucosa, y la glucosa aumenta en mi sangre, las células del páncreas detectan, las células beta del páncreas detectan ese aumento de glucosa en sangre y liberan insulina, que a su vez metaboliza la glucosa. Entonces se regula los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema inmunitario cuando se encuentra con una célula normal, sana, como una célula beta del páncreas? Ahí es donde interviene la segunda gran capacidad del sistema inmunitario, que es la capacidad de tolerancia inmunológica.